Micrófono abierto. Esta tarde en Micrófono Abierto nos acompaña Héctor Robledo, profesor del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO, para hablar de un proyecto que realizaron sus alumnos relacionado al transporte público y cómo este influye en la calidad de vida de los tapatíos. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Héctor, muy buenas tardes. ¿Cómo fue? Coméntanos, ¿cómo fue que surgió este proyecto? Pues desde 2011 yo participo de un colectivo de investigación que se llama Caracol Urbano. Hacemos investigación sobre problemáticas de la ciudad aquí en Guadalajara. Y justo pues nuestra primera preocupación fue pues las condiciones tan malas de transporte público que tenemos aquí en la ciudad y comenzar a indagar pues cuáles son las causas de estas problemáticas, ¿no? que pues todos conocemos muy muy bien y padecemos, ¿no? Y pues nos apoyamos desde entonces también de un proyecto que llamamos ahora Laboratorio Urbano en Ruta, ¿no? que son estudiantes de psicología en el ITESO y bueno, este proyecto es de psicología social. También nos apoyamos de otras disciplinas como la antropología, ¿no? Y bueno, con estos estudiantes llevamos 3 ediciones con 3 distintos grupos de estudiantes y bueno, lo primero que hicimos fue subirnos a los camiones, acercarnos a los conductores y desde entonces pues hemos tratado de visibilizar, ¿no? Cómo pues el factor humano, o sea, los conductores, quienes llevan el camión, pues al no tener unas condiciones laborales dignas, pues eso imposibilita que nos den un buen servicio, ¿no? No, nunca ha sido tratar de quitarles responsabilidad, porque es cierto que bueno, pues cuando hay atropellamientos, mal manejo, pues claro que los conductores son responsables, pero también tendríamos que tomar en cuenta que la mayoría de los conductores todavía manejan pues 10, 12, 14 horas, ¿no? En el tráfico que sigue aumentando en la ciudad. Bueno, pues con las condiciones de contaminación tienen pocos tiempos para a comer, ir al baño, descansar, ¿no? Y pues claro que esto aumenta del estrés, la agresividad, ¿no? El maltrato al usuario. Y bueno, esto es lo que hemos estado investigando. Y ahora con este último grupo estuvimos yendo a las colonias de Santa Fe y Chulavista en Tlajomulco, ¿no? Y viendo cómo les afecta allá. De hecho, las rutas que van para Tlajomulco coinciden, ¿no? Que son de las que, bueno, donde hay más deficiencia de unidades, donde hay peor servicio, donde corren más los conductores y es donde está peor el transporte. Donde han habido los accidentes mortales, ¿no? Claro, que hemos visto. Claro. Esta zona, la verdad, es afectada. Digo, un par de rutas de transporte, me imagino que son las que ustedes analizaron, porque son las 20 únicas. Sí. Y bueno, pues esto de que pues los el transporte público se iba a verificar, se iba a revisar para que los trabajadores tuvieran pues sus jornadas de 8 horas, sus contratos de trabajo, su pago de sueldo y no comisión, todo aquello que se puso como pues una norma para que pudieran estar circulando, pues simplemente es algo que no existe, ¿no? Claro. Sí, de hecho, pues estas recomendaciones que sobre todo salieron con más insistencia del Observatorio de Movilidad y Transporte Público del Estado, ¿no? Que se conformó hace 2 años, pues muchas de estas recomendaciones provienen del trabajo que hemos hecho Caracol Urbano, Laboratorio Urbano en Ruta, y nosotros formamos parte del Frente Común de Usuarios y Operadores del Transporte Público, ¿no? Que es una iniciativa de conductores y usuarios que en lugar de querer seguir con este enfrentamiento que es cotidiano, ¿no? y que justo nos pone en tensión a quienes más padecemos el servicio, pues es más bien revertir eso, ¿no? Buscar una alianza, trabajar juntos, y afortunadamente pues estamos con algunos conductores muy muy comprometidos, ¿no? Que quieren dar un buen servicio, pero pues también quieren ver cómo lograr que otros conductores se organicen para lograr esta mejora en las condiciones. Este grupo de alumnos, nos comentabas que son en 3 fases, 3 uh-huh. tipos de investigación. De estos 3 salen 2 documentales que son Hombre Camión, sí. Voces en Ruta y este último proyecto que es Laboratorio Urbano en Ruta. Coméntanos un poco del primer documental, cómo fue que llegaron a él,
Hombre Camión. Sí, bueno, el primer documental lo dirigió Lir Bacano, que es compañera del colectivo Caracol Urbano, y bueno, que fue en ella quien empezó a abrir esta brecha de investigación sobre el transporte público y los conductores. Y este documental está centrado en la figura del conductor, ¿no? Ver la lucha laboral de algunos de ellos, ¿no? Algunos de ellos despedidos justamente por querer organizarnos. Ahí aparece José Sánchez, un querido compañero fundador del Frente Común de Usuarios y Operadores. Y este documental, bueno, esta investigación se hizo con el apoyo de estos estudiantes también. Y este documental luego se proyectó en diversos foros a partir de 2013, justo cuando vino el cambio de administración estatal. Y bueno, a partir de ahí creemos que esto ayudó un poquito a empujar, ¿no? O a poner el foco también en que, bueno, sí, el conductor es responsable, pero pues también es víctima del mal sistema, ¿no? Y bueno, pues este documental está en las redes, ¿no? Se puede ver en YouTube. Y bueno, y el segundo documental, este ya fue hecho propiamente por estudiantes de psicología del ITESO, ¿no? El documental Voces en Ruta. Y este aborda ahora, se profundiza en cómo los conductores, las familias de los conductores, pues también padecen lo que ellos viven, ¿no? Bueno, y las condiciones de salud de ellos, ¿no? Mal de los riñones, ¿no? De otros órganos internos, muchísimo estrés, ¿no? Algunos de verdad en condiciones muy, muy lamentables. Eso se puede ver en el documental, y esto cómo afecta a las familias de los conductores, ¿no? Estos, digamos, que han sido los dos productos documentales. Y para la tercera fase, bueno, y luego otra cosa en la que hemos apoyado al Frente Común de Usuarios con estos proyectos, además de proyectar de los documentales, hemos hecho varios diálogos, les hemos llamado diálogos por un transporte digno, en diferentes espacios públicos, tanto de Guadalajara como de Tlajomulco, ¿no? Hemos hecho acá en el Parque Rojo, hemos hecho uno en Tlajomulco Cabecera, otro en Chulavista. Y bueno, en estos diálogos hemos invitado a funcionarios de movilidad de los diferentes municipios de la zona metropolitana, pues a que nos expliquen cuál es su estrategia para lograr mejorar el transporte público. Y ha habido también conductores debatiendo con ellos, hemos tenido autoridades del trabajo, ¿no? Y bueno, creo que eso poquito a poco ayuda a poner en la agenda esta situación, ¿no? De los conductores que nos parece que es nodal, ¿no? En la problemática del transporte. Y solo poner en la agenda, porque vemos que pues no han solucionado mucho las condiciones de algunos de los transportistas que trabajan precisamente en algunas rutas de camiones. Algunos ya se han verificado las rutas, ya supuestamente les pagan un salario por jornada de trabajo, 8 horas al día. Sin embargo, en los documentales que vimos en Hombre Camión, Voces en Ruta, hablan todo lo contrario, hablan de que les pagan el 60% por cada boleto que vendan. Es por eso que solo recogen muchas veces a personas que pagan un boleto completo, porque es del boleto que más obtienen dinero, y no levantan a personas de la tercera edad, discapacitados o a estudiantes que pagan con Transvale, porque es menor la cantidad de dinero que se le paga por ese boleto. Claro, esta situación es muy grave. Estamos muy acostumbrados a ello, pero no vamos a poder tener un transporte público de calidad mientras la ganancia del conductor dependa del pasaje que sube, ¿no? Y esto, como comentas, sigue siendo pues la constante, ¿no? Hay varias modalidades de pago y que luego juntan todo lo que ganan entre todos y tratan de hacerlo un poco menos competitivo entre ellos, pero de todas maneras, cuando en tanto que tienen que competir con otras rutas, pues sí, le tienen que seguir pisando, si los castigan por no cumplir con los tiempos de las vueltas, ¿no? Entonces eso provoca todos los accidentes en los que se ve involucrado, o la mayoría de los accidentes en los que se ve involucrado el transporte público, ¿no? Hablando del caso de los camiones, ¿no? Entonces yo creo que sí tendríamos que estar muy conscientes que por ahí hay que seguir haciendo mucha presión, hacer un llamado a los concesionarios que tienen que ver, si la autoridad no pone, que es quien tendría que poner pues normas bastante estrictas, ¿no? Esto de la certificación, que también quedó un poco nada más en maquillaje, ¿no? Pero sí tenemos que hacer mucha presión para que esto
para que esto cambie, ¿no? Entre la problemática, pues escala a muchos niveles, ¿no? Si el transporte está mal, pues la gente en cuanto puede se compra un coche, satura más las vialidades, tenemos menos espacio público, menos espacio para que puedan correr las bicicletas también, ¿no? Entonces... Muy bien, Héctor, te invitamos a que seguimos platicando sobre esto al regresar de esta breve pausa. Esto es Tráfico ZMG Radio. Seguimos en micrófono abierto con Héctor Robledo, profesor del Departamento de Psicología en el ITESO, precisamente hablando de este proyecto que tiene con sus alumnos de psicología para investigar la calidad de vida y el transporte público. Ya nos hablabas un poco de lo que hicieron en el documental Hombre Camión y Voces en Ruta, de las condiciones de los transportistas, de los conductores de camiones. Ahora háblanos específicamente de esta tercera fase de este proyecto que se llama Laboratorio Urbano en Ruta. Pues para esta última fase, ¿no? Estos últimos dos semestres, pues un grupo de 17 estudiantes de psicología estuvieron pues tratando de indagar en la vida cotidiana de las personas que viven en las colonias de Chulavista y Santa Fe en Tlajomulco, que bueno, pues son colonias que están ya muy alejadas del núcleo urbano de la zona metropolitana, ¿no? Que dan cuenta de esta expansión que está sufriendo la ciudad hacia las periferias de forma indiscriminada, ¿no? Con pues muchas deficiencias en servicios y bueno, justo lo que han visto los estudiantes allá, ¿no? Es como esta lejanía y la poca conexión por las deficiencias en el transporte público, pues generan que la gente que vive en estas colonias, pues pierda muchas conexiones sociales, bueno, luego la gente no reporta, digamos, como su principal preocupación el transporte público, pero luego sí reportan otras cuestiones como la inseguridad, como la violencia, ¿no? Y pues nosotros vemos cómo esto está ligado por una falta de transporte público, ¿no? Muchas personas que ven estas colonias abandonan las casas porque justo la mala conexión, los pocos servicios, pues les obligan a abandonar y estas casas se convierten en lugares pues propicios para apoyar la delincuencia, se guardan ahí cosas robadas, se utilizan para esconderse y acechar a las personas en la colonia, ¿no? Y bueno, la gente cuando tiene problemáticas de salud, sobre todo las personas mayores, ¿no? Pues al no poder desplazarse, pues esto les afecta más en la salud, pueden ver poco a amistades y familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va haciendo que las personas que vivimos en la ciudad, particularmente allá, pues vayan quedando más desconectadas, ¿no? De hecho, estas periferias, pues lo que... pues que parece que están hechas para que allá se vaya lo que no queremos ver de la ciudad, ¿no? A quienes no queremos ver, ¿no? Y se convierten en focos de violencia, ¿no? Entonces, la lejanía de estas fraccionamientos, específicamente hablábamos de Chulavista y Santa Fe en Tlajomulco, produce exclusión social, problemas de salud, económicos y de transporte. Todo esto derivado de que no hay transporte suficiente y transporte de calidad hacia estas partes de la población. Así es, y bueno, luego cuando pensamos en por qué tenemos tantas problemáticas actualmente en nuestro país, en nuestra ciudad, de violencia, y se habla recurrentemente pues de un tejido social desgarrado. Bueno, este tejido social desgarrado tiene que ver con unas condiciones físicas, estructurales de la ciudad, ¿no? Obviamente, entre más lejos, ¿no? Pues más difícil nos es comunicarnos y si a eso le sumamos que no hay los medios para tener estas conexiones, pues más complicado aún, ¿no? Por eso, pues allá en estas colonias es donde vimos que aparecieron los mototaxis, ¿no? Como estas iniciativas que trataban de sanear estas deficiencias, ¿no? Estas deficiencias que existen en el transporte público y que pues echan la bolita de un lado para otro de a quién le corresponde llevar estos servicios a tal o cual lugar. En este estudio, Laboratorio Urbano, hablan precisamente del caso de una chica que no puede ir a una preparatoria que ella quiere porque ve muy difícil transportarse
digamos, hasta acá desde su casa. Sí, o incluso a colonias que están más, pues no tan lejos de las suyas, ¿no? Donde podrían encontrar escuela, pero el que haya poco transporte, que pase tarde, ¿no? O sea, muchos estudiantes en muchas partes de la ciudad, pues nos han comentado esto, ¿no? No solo en estas colonias, ¿no? El camión no pasa, tarda mucho en pasar, yo llego tarde a la clase y ya no tengo asistencia, pierdo la carrera, pierdo la preparatoria, ¿no? Entonces, claro que el transporte está directamente ligado al acceso a la educación, ¿no? Esto creo que también nos tendría que preocupar bastante, ¿no? Sí, claro, el crecimiento, esa mancha urbana que ha ido creciendo, perdón, se me está yendo la voz, pues la verdad, pues es la acción de la economía en crecimiento y los desarrollos de empresas que únicamente ven una retribución económica, un beneficio rapaz, y que dejan en el descubierto a pues todos los pobladores para tener los servicios, el transporte público, todo lo que se requiere, ¿no? Es un claro, es una herencia, pues la verdad, dolorosa que ha dejado esos municipios que han permitido esos nuevos desarrollos. Y bueno, como siempre lo vemos, hacen las casas, las llenan de habitantes y en último los servicios, el transporte público, la seguridad, y pues es gente que verdaderamente requiere un espacio para vivir, pero el precio que tiene que pagar es muy alto, ¿no? Así es. Sí, y aparte, bueno, yo creo que tendríamos que considerar, bueno, pensar la ciudad como un todo, ¿no? O sea, el que estas colonias pues estén desprovistas de lo básico pues genera violencia, esa violencia luego revierte en el resto de la ciudad, ¿no? Entonces claro que es un problema de todos, ¿no? Es muy fácil decir, pues si yo vivo acá más hacia el centro hago como que allá pasa nada, ¿no? O sea, si adoptamos esa postura, esta violencia se va a revertir en todos los sectores de la ciudad, ¿no? Sí, pues hacemos un atento llamado a las autoridades que últimamente solo se han centrado en la movilidad del primer cuadro de la ciudad, que es el centro histórico, y no han volteado a ver a estos lugares donde falta mucho en infraestructura, falta mucho en escuela y sobre todo en transporte, que como ya lo mencionabas, el transporte público, la falta del transporte público deriva una mala calidad de vida y deriva muchos aspectos que pareciera que no tiene nada que ver, pero que están ahí y es por esta falta del transporte público. Sí, los que viven en la ciudad, que pues únicamente están viendo sus necesidades y obviamente piensan que también todo se resuelve con una bicicleta, bueno, pues los invitamos a echarse un recorrido hasta allá, hasta esas zonas. Creo que esos proyectos deben de ser muy locales, debe de haber esas etapas en donde se sabe que un traslado tiene que ser o en transporte público o en automóvil, y otro sí puede ser desde luego en bicicleta u otros medios alternativos que no contaminan, pero desde luego con una infraestructura de la mano, ¿no? También eso es muy importante. Y bueno, pues algo más que nos puedas mencionar acerca de ese trabajo que van a hacer y qué es lo que sigue. Pues sí, bueno, seguiremos, entrará otro grupo el próximo semestre a trabajar en el laboratorio urbano en ruta, y nos interesa otra vez volver a centrarnos en esta relación entre los usuarios y los conductores, ¿no? O sea, nosotros pensamos que bueno, sí, las autoridades pues van a trabajar mejor cuando presionemos juntos. Muchas gracias, pues seguiremos al pendiente de esto que desarrollen el laboratorio urbano en ruta. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos mañana. Esto es Tráfico ZMG Radio. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.